amigos de Semblanza Oaxaqueña, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes en un nuevo video. Y pues bien, el día de hoy venimos a un restaurante que se llama La Granja para conocer todos sus platillos y para hablarles acerca de las actividades que hay para todas las personas en este lugar. Y para ello, mi amigo Guillermo Mejía está con nosotros en este nuevo video. ¿Qué onda, Memo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué le puedes comentar a la gente que pues estamos en este restaurante? Ahorita lo poco que hemos visto, ¿qué les puedes comentar? Está súper bonito todo. En realidad es un lugar de naturaleza por donde lo veas, de principio a fin, desde la entrada. Ves paisajes increíbles. El lugar promete estar bien, ¿eh? Pues muy bien, vamos a ingresar. También para nosotros es muy importante el cuidar la bioseguridad de nuestros animales. Es por ello que estamos cumpliendo con las características adecuadas para que nuestras gallinas estén en, digamos, que tengan una saludable vida. Perfecto. Entonces, dice que una granja debe de estar por lo menos de 5 a 8 kilómetros de distancia de la ciudad. Nosotros nos encontramos a 7.5 kilómetros. Totalmente, entonces, ¿se cumple esa parte? Sí, se cumple. Entonces, también, debemos de tener una distancia a la redonda de 1 a 3 kilómetros si existiera alguna granja, así, alrededor. Ajá, ajá. Porque es muy importante, porque al momento de que empieza a circular el aire, y si nuestras gallinas vecinas tuvieran alguna enfermedad, pueden llegar a dañar a los de nosotros. Ok. Por seguridad de ellas, entonces siempre alejadas de las por demás. Por bioseguridad. También nosotros contamos con dos naves. La última nave que se elaboró cuenta con una capacidad de 2.300 gallinas. ¿Esa es la última que se elaboró? Sí, ahorita se las voy a mostrar. Muy bien. Entonces, de galpón a galpón o de nave a nave, cuenta con 20 metros de distancia. También es para lo mismo, para cuidar la bioseguridad de uno y de otro. Exactamente. Por si se llega a enfermar un galpón, pues no afecte, no lastima el otro. Exactamente. Nuestras pollitas, ahorita están en su doceava semana. Son de la raza Brownie. Son gallinas ponedoras. Están consumiendo 66 gramos de alimento al día, que en un total da 114 kilos en total. Ahorita que se tiene que dar al día. Al día. Wow. Al día. Un poquito más de 2.5 bultos. Ahorita tenemos 1736 pollas. Se espera que para principios de septiembre, primera o segunda semana de septiembre, rompan postura. El alimento está hecho de maíz, de soya y otros ingredientes que son naturales. Perfecto. Vienen en granos y eso facilita de que puedan comer. Que tengan una buena digestión, que coman bien, que sean saludables. Exactamente, es para mejorar la calidad de vida. Perfecto. Y también así tener en producto, o sea, que es el huevo, pues también que tengamos una buena calidad de huevo. Pues bien, amigos de Semblanza Oaxaqueña, ya estamos aquí, como ustedes pueden observar, en un galpón, en donde, ¿cuántas gallinas hay más o menos? 1736. Nos comenta que tenemos 1736 gallinas que producen más o menos ¿cuántos huevos al día? 1500. Se estima que empiecen a producir 1500 huevos. Más o menos 1500 huevos diarios. Y pues bueno, si se pueden dar cuenta, pues ahí están las gallinas. Y desde aquí prácticamente podemos venir a recoger los huevos y después cocinarlos, ¿no? En el restaurante, que al final del día, esa es la idea, como nos comentabas al principio, que sea autosustentable y que de aquí mismo pues se pueda tener el restaurante. Y además me imagino que todavía queda como para la venta, ¿no? También. De hecho, se pretende aumentar el segmento de mercado. Como tal, ya contamos con un pequeño segmento de mercado en Tlaxiaco y se pretende que con el aumento de producción podamos
podamos ofrecer nuestro producto, a abarcar lo más que se pueda Tlaxiaco, y si es posible más adelante poder abarcar otros lugares de la región. Lo más interesante de todo es que tú mismo puedes venir aquí a recoger los huevos, llevarlos posteriormente a la cocina para que los cocinen, los preparen como tú quieras, y al final del día tú estás viendo pues lo que te estás comiendo, ¿no? Que es algo completamente natural, algo completamente sano. Tú puedes ver aquí a las gallinas que andan libremente, y ese es parte del tour. Ya más al rato vamos a ir al kayak, pero ese es parte del tour aquí en la granja. Pues bien, amigos, escogimos este lugar para comer, ya que nos comentan que este es el lugar para dos personas, y como somos Memo y yo, pues vamos a comer aquí. Bueno, pues les traigo una pequeña degustación. Nuestra degustación, pues tiene lo que son los tutuñis. Que lleva manteca, sal, hoja santa, salsa, y va el comal. Las tetelas tienen una cama de hoja santa y rellenas de frijol con chicharrón prensado. Una de las especialidades de la casa son los sopes La Granja. Los sopes La Granja son sopes con manteca, frijol, queso, y encima llevan lo que son chapulines con piña salteados y flameados al mezcal. Viene otros sopecitos así con manteca, quesito, un poco de carnita y lo que son nuestras quesadillas. Y en el centro, pues guacamole, un poquito de cebollitas asadas y nopalitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bien, amigos, vamos a probar ahora sí lo que nos trajeron. Vean, se ve delicioso, se ve exquisito. Y pues bueno, aquí podemos encontrar tetelas, tutuñís. Entonces vamos a probar este sopecito, que es un sope que tiene chapulines. Nos dice que fueron flameados con mezcal, al igual que tienen algunos trozos de piña, si los pueden apreciar ahí. Entonces, pues bueno, vamos a probarlos para ver qué tal están. Delicioso. Pues a mí me gustó mucho la quesadilla o la empanada, que tenía pollo y quesillo. Muy, muy rica, muy, muy rica. Y probaste las cervezas. ¿Qué tal estuvieron las cervezas? Tan buenas que quiero pedir otras dos, pero la verdad es que ya es muy temprano para estar tomando tanto. Probamos de dos cervezas, una que es Sasabi de nuestro amigo Irving. Un saludo, Irving. Y otra que se llama El Resbalón. La verdad no la habíamos probado nunca. Tuvimos la oportunidad en este momento de probar ambas. Y la verdad es que la Ñuñu está muy, muy, muy rica. Y pues la del Resbalón ya la estamos conociendo, estamos probándola. A ver qué tal. Tengo que decir honestamente, nadie me lo pidió, pero mi favorita de favoritas es esta, sobre todo porque es más suave, es como sabor a miel y no se siente tan fuerte en el paladar. La verdad está muy muy buena esa. Pues bien, estamos aquí con mi amigo Memo, que pues ya terminamos de comer, ya nos trajeron los platos fuertes, y ya para terminar vamos a degustar el postre, que en este caso son molotes de plátano rellenos de queso Filadelfia. Entonces pues vamos a... La verdad es que se ven bastante buenos. Es plátano frito con queso Filadelfia. Es una sensación muy rara, pero muy rica. Súper, súper rica, de verdad. Una sensación súper refrescante y rica.
feo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos con algunos amigos que acaban de terminar de desayunar aquí en la granja. ¿Qué les pareció la comida, el desayuno? La verdad, ayer venimos en la tarde, hubo snacks, había pizzas, hamburguesas, tlayudas, muy ricas y muy llenadoras. Y hoy en el desayuno, que como sabemos que es la granja, pues dijimos el platillo fuerte, pues han de ser los desayunos y están riquísimos. Los chilaquiles, no se diga. Yo comí chilaquiles rojos con huevitos y sí, muy muy ricos. ¿Lo recomendaría? Claro que sí. ¿Volvería a venir? Sí, yo creo que sí. Aparte el lugar está padrísimo. Y yo como tengo a mi niña, pues tienen tienen brincolines. Y eso también, pues están ahí divirtiéndose. Sí, también hay una tirolesa para niños de ese lado igual. Ah, para... ya fuimos a la tirolesa y de hecho también la cancha también ya tiramos ahí. Excelente. ¿Y a usted qué le pareció, señor? Mire, nos venimos de Santa Lucía del Camino, de Oaxaca, y me pareció excelente el lugar, más que nada. Para nosotros siempre la naturaleza es lo primordial. Y vengo en compañía de mi esposa, mi hijo, y ahí están mis nueras, mis nietas, y estamos contentos aquí en el lugar y la comida excelente. Muchísimas gracias, provecho. Gracias. Hasta luego. Sí. Bueno, buenas tardes. Aquí les voy a presentar a los encargados de realizar estos platillos tan deliciosos. Está el licenciado Luis Enrique y la licenciada Mayra, que son licenciados en gastronomía. Ellos son los encargados pues, de montar todos los platillos que hacemos aquí en la granja. Una pregunta a los chefs. ¿Qué es lo que podemos encontrar en este restaurante a diferencia de cualquier otro restaurante de la zona? Bueno, pues primero nosotros nos caracterizamos por ser un restaurante que todo lo hacemos al momento, a diferencia de otros restaurantes que ya tienen preparaciones ya establecidas. Tenemos especialidades, manejamos parrilladas que son basadas en la región, y pues nuestras especialidades tanto de la tarde como de la mañana. Ok, perfecto. ¿Algo que nos podía comentar, chef, acerca del restaurante? Pues también podemos encontrar todo lo regional. De aquí de Tlaxiaco podemos encontrar las machucadas, los totuñis, las tetelas, los caldos de gallina. Las gallinas las bajamos aquí de la granja, entonces ya aquí se matan, se pelan y se cocinan. Entonces pues vengan a visitarnos, es un lugar con mucho, mucho espacio y sobre todo porque está en contacto con la naturaleza. ¿Cuál es la especialidad de la casa o la recomendación del chef? Bueno, tenemos en desayunos, tenemos la especialidad que son sopes La Granja, que son sopes salteados es un salteado de chapulín con piña, cebolla, y son flameados al mezcal. Esa es una de nuestras especialidades de la mañana. De ahí, una cazuela a la presa, que es una base de hoja santa, frijoles puercos, que son frijoles con chicharrón prensado, y huevos pochados. Son huevos pochados porque son hechos en agua y son en término, bañados en una salsa roja con quesillo gratinado, y los acompañamos con acelga, rábano y un abanico de aguacate. Perfecto. ¿Algo más que agregar, chef? ¿O sería todo? No, pues sería todo. Y en cuestión de postres, igual tenemos molotes de plátano, tenemos nuestro panqué de elote y tenemos plátanos asados. ¿Le podrían hacer la invitación a todas las personas que van a ver este video a que los acompañen, a que vengan a visitar y a probar las preparaciones que ustedes realizan? Claro. Sí. Pues nada, solo que vengan, que nos conozcan, si les gusta todo lo que puedan probar, pues recomiéndenos, ¿no? Y aquí pues siempre vamos a estar esperándolos. ¿Qué tal, amigos de Semblanza Oaxaqueña? Pues ya estamos aquí listos para subirnos al kayak y vamos a tomar todas las medidas que aquí nuestro amigo Gil nos va a indicar. Miren, primero se deben de poner el chaleco. Sire. Cuando se suban al kayak, nada de deladearse, porque al momento de que se deladean, se pueden ir y se pueden
pueden caer al agua. Los remos deben ir así. Las letras hacia arriba. Uno y otro. Uno y otro. Ok. ¿Va? Bueno, para esto se hace la recomendación que para poder subirse al kayak deben de mantener las manos dentro del kayak. Por lo general que no hacer movimientos bruscos para que el kayak no se delade y no puedan caerse. Dado caso que esto suceda, pues no pasa nada porque por eso contamos con la protección del chaleco y podemos evitar que haya algún accidente. Pues flotamos, ¿no? Para sí, eso sí, tenemos el chaleco para flotar y no sí. pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Ok, perfecto. Y para subirnos, ¿cómo se distribuye el peso o cómo es? El kayak ya viene para dos personas, entonces digamos, aquí debe ir una persona y aquí otra. La parte de acá está así para poner los pies, para poder apoyar los pies. Entonces ahorita nos vamos a subir y nos va a empujar el muchacho, nos va a empujar Gil y vamos a empezar a agarrar un poquito más del agua y empezar a remar. Ok, perfecto, ¿sale? Muy bien. ¿Adelante? ¿Lo subo aquí? Sí. Ok. ¿Me caigo? Pregunta de ella. Aquí puede poner sus pies, donde esté, aquí, aquí, aquí. Son tres módulos. Ok, va. Ay, cuidado. Mire, los remos deben de ir así, con las letras. Estas letras deben de ir así, mire. ¿Hacia mí? Hacia usted, va. Ok. A ver, con el agüita. Para y usted ya se los va a llevar, ¿va? Okay. Ahí va, una, se los dos, va a llevar. Tres. Ajá. Se los va a llevar. Ah. Uno y otro. Para voltear la vamos a remar. Sí, de un lado. ¿Qué tal, amigo? Buenísimo. ¿Cuál fue tu experiencia? Súper padre, una experiencia muy muy bonita y súper segura, de verdad está, el clima está riquísimo, el lugar está padrísimo, tienen que venir a disfrutarlo, de verdad, y todo con seguridad. Es para el... Pues bien, amigos, ya terminamos el recorrido del kayak. Como podrán darse cuenta, a mis espaldas pues hay bastantes personas formadas, entonces tienen que reservar, vénganse con tiempo, traten de venir temprano. Para que el sol no les pegue, ahorita está nubladito, la verdad ahorita está muy rico, está muy bien el clima. Entonces pues igual les recomendamos que se vengan temprano para que aprovechen el día. Hay muchas actividades además del kayak como las que ya les mostramos. Entonces pues bueno, espero que este video les haya gustado. Si fue así denle like, suscríbanse, compártanlo con alguien que le guste y nos vemos en un próximo video de Semblanza Oaxaqueña. ¿Cuáles son sus horarios de atención? Nuestro horario de atención por el momento es de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a excepción de los sábados que estamos laborando hasta las 10 de la noche. Nos comentan que los sábados es un día especial.
es sábado sin dieta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el día en el que podemos comer un poquito más y puede descansar el domingo, sin ninguna preocupación para los que descansan el domingo, claro. O sea que el sábado preparan. Preparamos pizza, preparamos hamburguesas, hot dog, baguette. Nos ubicamos a 15 minutos de Tlaxiaco, carretera que va a Chalcatongo, a 7.5 kilómetros de Tlaxiaco, en la segunda entrada al Boquerón, donde dice Grupo Avícola Mixteca y un letrero grande, y nos pueden ubicar a unos 500 metros a mano izquierda, justo en está una torre blanca en entrada. Perfecto. ¿Cuentan con alguna promoción? Ahorita tenemos la promoción de con reservación al 953-117-3507, el 15% de descuento en platillos. Y si nos publican, nos comentan, nos comparten, nos califican en Google Maps, le estamos añadiendo otro 3% de descuento. Perfecto, muchísimas gracias. No nos caemos, dijera. Empújalo un poquito. Ya, sí. Ya me subo. ¿No esa cara es de blooper, esa cara es de blooper? Ya si nos caemos todo va a quedar grabado. Ay, no, una como quiera, pero el teléfono no me doy. Déjalo afuera. ¿Dónde? ¿Sí? Ok. Ay, me da. Ya tiene que no me he subido. Yo peso más. Ay, no tú. Creo, la verdad. No creo. Va a ganar el peso de mi lado. No. Los voy a empujar. Pero ahí no lo remos. Ahí les voy ahorita a se los damos. Ahí va. Y yo digo, ahorita se los damos. No tenga miedo. Tengo miedo.